nuestros auspiciantes, entre los cuales también falta los estudios de Ramiro Cuervo, que siempre nos prestan una cámara para filmar. No hablemos de tantos otros que no nos apoyarán nunca, pero no importa. Aprovechando un poquito este espacio que nos da el cable de La Plata, queremos agradecerle un poquito y promocionar nuestra humilde campaña por un barrio obrero mejor, en la cual nos escribieron varios chicos entusiasmados con esta campaña. Por ejemplo, Walter. Walter nos dijo que antes era desempleado y ahora vende cobre de los cables que se roba. Y además se puso una canchita de fútbol 5 iluminada, la cual le da de vivir a él, a su primo y a toda su familia. Grande, Walter. Queremos que el barrio obrero siga adelante. Tenemos, Seba, ¿quieres decir algo? ¿Michael? Gracias, Michael, por ese comentario. Vamos a dar un poquito otro ejemplo. No solo Walter, sino que también Ariel fue a una fiesta de los tiros. Vino, se llevó 400 botellas de Asán y las fue a vender a la rave. Y con eso se pudo pagar un viaje a Australia y conocer a esos canguritos tan chiquititos que tanto le gusta a esa gente y que tanto quería conocer a su esposa Claudia. Grande, Ariel, no bajes esos brazos y seguí con la Asán a muerte. Gracias, Ariel. Ahora, para todos ustedes que compraron una entrada, les queremos decir que hoy vamos a sortear una sillita por si alguno otro socio de Cruz Los Tiros quiere adoptar algún hijo de alguna señorita que haya conocido en la noche. Todos guarden su numerito, pero obviamente que Paulo, el Bocón y el Gato Charlo, por razones obvias, no pueden participar de esto. Con la sillita viene un hermoso salvavidas para sacar los tiros a flote y un burrito que en vez de mandarte al fondo, este burrito flota y lo queremos mucho. Yo a mi hija le compré uno. Ahora nos vamos a despedir. Muchas gracias por todo. Con Sebas, con Michael vamos a bailar un temita, pero antes vamos a ver el videoclip. Y chau. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convéncela. No lo puedo hacer. Convéncela. Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Sé que él le mintió. ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió. Ese hombre se nota que la quiere, la he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería, yo le haría saber que ella está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere, la vida da solo una oportunidad, acéptalo, aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que soy feliz, que a veces
veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti. ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer, que alguien necesita por ti mi amor, que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó. No fue culpa de él. Ese hombre robó. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor. Compréndelo, no lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre soy yo. ¡Aire! No, bueno, esto fue todo por hoy en esta edición de...